Pues nada, nuevo día en Finlandia. Bueno, nuevo amanecer en Finlandia. Vamos a hacer varias cositas. Lo primero y antes de todo, que tengo por aquí esto que compramos en el último episodio, si no me equivoco, que es súper sencillo de montar. Vamos a venir por aquí, es una salida doble falsa. Y lo que hay que hacer para montar esto es coger la caja de herramientas. A ver, si quieres salir del foso, por favor. Gracias. Ponte la caja de herramientas tal que aquí. La abrimos. Joder, macho. Llevo 2 días sin jugar y estoy más perdido con los controles. Hay que venir por aquí. Y hay que soltar esto, que es una 7. Una 7. Ahí estamos. Quitamos esto de aquí. Y ahora lo que hay que hacer es coger esto. Si no me equivoco, ¿eh? Creo que esto era así. Vamos. Ahí, eso va ahí. No va ni atornillado ni nada, creo. Y ahora se vuelve a poner el silenciador. Ahí está. Ahora volvemos a apretar esto de aquí. Y super escape falso. Pero queda guapo. Queda muy guapo la salida doble fake. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es también algo que compramos en el episodio anterior. Instalar los antinieblas, que yo pensaba que solo valían para el parachoques este, que os lo voy a enseñar. Adiós, antinieblas. Voy a enseñar aquí en un momentito. Entramos al catálogo. Yo pensaba que era para el parachoques este de 1195, el de abajo del todo. Pero también se le pueden poner a este parachoques. Así que lo que vamos a hacer va a ser rápidamente el left, es el izquierdo. Píllalo bien. Píllalo bien. Ahí está. Lo pillamos. Lo pillamos. Por aquí. Lo ponemos. Ah, vale. Claro, si yo lo miro de aquí, el left es aquí. Pero claro, es el otro left. Es mi otro left. Hay dos left. Depende de dónde lo mires. Lo ponemos aquí. Creo que no va ni atornillado. No estoy muy seguro si os digo la verdad. Metemos la cabeza aquí dentro del coche. ¡Bah! Ese tornillo no es. Ah, pues sí. Y es una 6. Sí que va atornillado. Tiene sentido. Sé que queda un poco feo, pero ya que los tenemos, los voy a dejar puestos. Luego ya cuando tengamos el otro parachoque se los pondremos. Aunque bueno, no quedan mal del todo. No sé. Podría quedar mejor. Vamos a arrancar el coche. Vamos a arrancar el pequeño Satsuma. Todavía va muy mal el coche, pero esto tendrá solución pronto. Está, flash. El alternador ya por lo menos funciona bien, ya las baterías nos cargan. La mezcla es súper inestable. Y eso lo creo que lo vamos a poder solucionar el día de hoy. Lo que voy a hacer es, si el juego me deja cerrar la puerta. Ahí está. Voy a comprobar lo de las luces, por cierto. Eso creo que lo vamos a solucionar hoy porque voy a desmontar el carburador. Se lo vamos a llevar al mecánico. Las luces cortas tampoco me funcionan. No sé por qué, algo eléctrico. Las largas sí. Y los antinieblas parece que tampoco. Así que vamos a ver, vamos a probar esto en un momentito. Para el coche. La bocina funciona. Flash, petardazo. Quita las luces. Vale, a ver, aquí vamos a aprovecharnos del bug. Ábreme. Lo fácil es que sería abrir la puerta, y hacerlo como hay que hacerlo. Vamos a abrir esto. Vamos a pillar la caja de herramientas. La vamos a acercar aquí. Vamos a soltar la batería. Cualquier cosa eléctrica que toquéis. Importante soltar la batería, que si no, ya sabéis lo que pasa. Es una 8, así que pillamos una 8. Quitamos este por aquí. No, no, que es el otro, que es el otro. ¡Cierra! ¡Cierra! Siempre lo hago al revés, tío. Si es que soy cabezón. Hasta decir basta. Dices basta y sigo siendo cabezón. Siempre el negativo primero. Siempre igual. Ahora, con la batería quitada. Venimos por aquí, pillamos el manojo de cables que lo tenemos tal que aquí. Esto
Ahí. Y esto ahí, vale, ahora ya lo tenemos cableado, perfecto, tiene sentido cablearlo, ¿eh? Pero hay cosas que no son necesarias cablear, como estos focos, creo que no los llegamos a cablear y funcionan. Pero bueno, ahora volvemos a montar la batería, arrancamos, arranca ya la primera. Bueno, ya se me ha vuelto a buguear la puerta, no, perfecto. Vale, las luces cortas no funcionan, pero los antinieblas funcionan. Bueno, por lo menos los antinieblas funcionan. Echa un humo que da miedo. Y eso vamos a intentar. Es que yo creo que el carburador nos viene defectuoso. Creo que es lo que nos está pasando. Así que, a ver, vamos a desmontar el carburador. Es lo que vamos a hacer ahora mismo. Voy a desactivar, o sea, voy a desconectar de nuevo la batería, que no nos cuesta nada. Por si acaso. Primero negativo. Siempre importante. Luego positivo. Quita la batería. Déjala por aquí. Estamos. Y a ver, vamos a soltar el carburatore. El carburatore. Para eso hay que quitar el filtro, que el filtro va con dos tornillos del 6. Vamos a venir al otro lado, que tenemos la caja de herramientas. Pilla la número 6. Ya, la número 6. Genial. Ahí. Ahí. Suéltame esto. Quitamos el filtro. Me lo estoy comiendo. Lo llevo con los dientes. Bueno, da igual, déjalo aquí mismo, si luego lo vamos a montar. Vale, filtro quitado. Y ahora directamente soltar carburador. Soltamos este. Soltamos este. Este, creo que son solo dos, no tiene tres. Ahí está, eso es lo que yo quería. Perfecto, nos llevamos. Uy, ¿qué ha pasado con el carburador? Nos llevamos la caja de herramientas. Ahí. ¿Dónde estás, carburador? Oh, en el foso. Vale, a ver, ahora tú, tira para acá. Nos venimos a la mesa que vamos a trabajar un poquito mejor. A ver. Esto no es tornillo físico, o sea, eso no se puede soltar. ¿Qué va entero? ¿Va completo? O sea, el carburador en sí es todo esto. Pues vale, pues lo dejamos así entonces. Nos lo llevamos así. Creo que no es necesario llevárselo, pero nos lo vamos a llevar al mecánico y vamos a comprar uno nuevo, porque yo creo que lo que está fallando es esto de aquí. Lo metemos en la furgoneta. Antes de irnos, otra cosa que voy a hacer, no ahora porque el presupuesto no nos va a dar, pero estas ruedas no pasan ITV. Hay que cambiar las gomas. Así que lo que vamos a hacer va a ser quitar estas gomas. O sea, quitar estas ruedas. Vamos a dejar montadas mientras tanto estas. Y no me las voy a llevar porque no tengo dinero para gomas ahora mismo. Habría que llevárselas al mecánico y que nos dé eso. Que nos ponga gomas nuevas. Así que quita tapacubos. Déjalos por ahí mismo. Quitamos, cambiamos las ruedas en un momento. Esto va a parecer una parada en la Fórmula 1. Lo único que multiplicada por 388, porque vamos a tardar 2 horas en cambiar cada rueda. Pero eso, vamos a quitar estas ruedas, ponemos las otras y nos vamos al mecánico. Nos vamos al mecánico y pillamos el carburador y a ver si por fin el coche va bien. Es que no va bien el coche, no va bien y lo que he deducido al final es que es el carburador. Así que vamos a pillar esto por aquí. Ponemos el gato, no sé cómo. Realmente se pueden cambiar las ruedas sin el gato, pero vamos a hacerlo bien. Ponlo más o menos ahí. No sé lo que va a salir de aquí. Se nos va a ir seguramente el coche al foso. Espero que no. Pero vamos a intentar hacerlo bien. A ver, levanta, vamos. Ya, badabadú. Suficiente. A ver, esto es una 13, perfecto. Pilla una 13. Pilla una 13 y quitamos la rueda. Tita, esto va a ser tita. Esto va a ser tita. Vale, esto por aquí. Quitamos la rueda vieja. De momento la vamos a dejar aquí. No me la voy a llevar al mecánico porque básicamente no hay presupuesto. Así que vamos a hacer uso de nuestras preciosas baldas. Y montamos las de rally, que de momento no las vamos a dar uso porque creo que estas directamente no pasan ITV. Pero bueno, así podemos ver qué tal quedan. De momento tiene buena pinta.
Pero se ve ahí todo oxidado. Hombre, luego arreglaremos óxidos al coche. A ver cómo quedan. Hombre, queda guay porque llena mucho en comparación a la de delante. Sobra ahí paso de ruedas por todos lados. Pero lo único, a estas llantas no me gusta cómo le quedan las de rally. De hecho, el rally no vamos a correr con estas llantas. A estas llantas las quiero montar neumáticos para las carreras de drag. Me gasté el dinero ya, pero bueno, el dinero no va a ser problema dentro de mucho, porque ya veréis más adelante. Así que eso, estas llantas le voy a poner ruedas lisas. Y las gomas de rally se las pondremos a otras llantas que habrá que comprar. Rápidamente vamos a cambiar todas las ruedas. No, no, no te bugues. Vale, pues esto ya estaría. Vamos a... Vamos a... Bajar el gato. Ahí está, me lo llevo por aquí. Venga, nos vamos para el mecánico. Con el carburador que lo tenemos ahí dentro. Compramos un carburador nuevo y a ver si por fin el maldito coche va bien. Nos vamos en la furgonetilla. Nos subimos por aquí. Ponte el cinturón. Protege tu vida. Aquí tenemos el Mokia 38.300. No puedo cogerlo bien y enseñarlo. Bueno, es un Mokia Townsman. Tíralo para allá. Y nos vamos, arrancamos la furgonetilla. Y nos vamos. ¡Coletaris! Aquí andamos. Llegamos aquí. Ya estoy viendo la pieza que tenemos que coger. A ver si alguien la ve. ¿Alguien ve la pieza que tenemos que coger? Vamos a cambiar. ¿Alguien ve la pieza de un nuevo mod que he instalado? No la vais a ver ni queriendo. Ni queriendo. Vamos a parar la furgoneta. Ni queriendo la veis. La rueda del tractor. ¡Sí! Nuevas ruedas para esa chuma, las del tractor. No, mira, el mod nuevo es ahí. Ale, hop. Y diréis, ¿y esto qué es? Cuando lleguemos a casa, lo veréis. Cuando lleguemos a casa, lo veréis. Vamos a dejarlo por aquí de momento. Déjalo. Joder. Ahí mismo. A ver, Fletaris, amigo. Dime qué tienes. Bueno, es que creo que no tengo ni que sacar el carburador. Creo que no tengo que sacarlo. Si tiene. Terve, terve. Mikä oli pojalla mielessä? Pues mal asunto. De haber carburador, tenía que estar aquí. No está. O sea que no hay. O compramos otro carburador. Pero claro, otro carburador de los que hay en la revista son más potentes. Y creo que ya no pasa ITV. Mal asunto, Fletaris. Me has fallado, tío. Ay. Sí, estáis diciendo que los carburadores se venden en la revista. Los carburadores más potentes al de serie se venden en la revista, lo sé. La cuestión es que yo no estoy buscando carburador más potente, yo estoy buscando el carburador de serie. Porque este creo que viene con fallo, creo que este de aquí, creo que está defectuoso. O no conseguimos que vaya nada bien. Y yo he deducido que el problema es del carburador. Pero nada, no nos va a quedar otra más que utilizar este.
Porque es que los otros no pasan ITV. Los de la revista no pasan ITV, así que... Bueno, volvemos a casa. Entonces, hemos venido para nada, bueno, para el accesorio este. Bueno, hogar. Dulce hogar, volvemos con el mismo carburador. Pero bueno, ¿dónde tú estás? Aquí, vale, ya te veo. Vamos a montar de nuevo el carburador, vamos a montar el LCD display. Esto no lleva ni cableado ni lleva nada. Va a caer una tormenta de las buenas. Esto va directamente, igual lo puedo montar hasta desde aquí fuera. Mira, sí. Taca, taca. ¡Hala! Esto queda ahí. Tal que así. Tal que así. Y ahí te dice la velocidad. Lo único, que ahora mismo no podemos arrancar porque no hay ni batería, ni carburador, ni filtro. Así que rápidamente vamos a montarlo. Y bueno, una pena, yo pensaba comprar un carburador nuevo, pero parece que no. Sí que están estos carburadores aquí, lo sé, porque a ver, por ejemplo, ahí tenemos el de arriba, el de 1750, el doble, y luego tenemos este doble también, pero es que estos no pasan ITV, ese es el problema. Si no hubiera comprado estos directamente, yo quiero un carburador de serie, pero es que estos dobles no pasan ITV. Y aquí hay que conseguir las matrículas. Si en las matrículas no podemos participar en el rally, por lo tanto... Hay que pasar la ITV, sí o sí. Pero bueno. A ver, esto por aquí. Volvemos a montarlo. Y a ver qué pasa. A ver qué pasa ahora. A ver, ponte por aquí. Taca, taca. Esto era una 8. La caja de herramientas la tenemos tal que aquí. Rápidamente. Dos. Vale. Esto ya está. Y ahora montamos el filtro. En un momentito. Esto no tiene mucho misterio, realmente. Esto no es nada complicado. Ponemos el filtro. Y me dejas tal que ahí. Genial. Y esto es una 8. No, una 6. Está menos de la mitad. Vamos a echarle, que no nos cuesta nada. Frente sésamo. Perfecto. Aceite. Tenemos de sobra. Vamos a echarle en un momentito. Montamos batería. Y a ver, vamos a volver a intentar carburar un poco el coche. Esto es una 8, una 7, 8. Y a ver si es que... No sé por qué es tan inestable realmente. Primero este. Todo conectado, todo conectado. Vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer una cosa importantísima, cada vez que progresas lo más mínimo, guardar partida. ¿Qué pasará? Explotará el coche. Nos cerramos aquí. Tocar madera. Tocamos madera. A ver, pon el aire. Para que arranque mejor. Por lo menos enciende todo. Vamos a dejarlo calentar un poquito. Aquí estáis viendo el LCD para la velocidad, para los kilómetros por hora. No tiene mala pinta. Vamos a esperar a que se caliente un poquito. Hombre, por lo menos no ha pegado petardazo, ¿eh? Petardazo no ha pegado. Vamos a quitarle ya el aire. Ahí sí, porque estamos muy altos. ¿Veis? Es que es súper inestable. Abre el capó. Y al destornillador. Vamos a carburar en un momentito. Vamos a bajarle un poco porque está muy alto. Y pilla el destornillador. Estamos. Y nos metemos por aquí atravesando el capó. Bájale 5 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5. A ver. ¿Veis cómo oscila? Es que es mucho lo que oscila. Y el problema de esto, de que oscilen, el problema no es que oscile, porque de hecho ahora mismo lo tenemos en la zona verde. Y eso no está mal. El problema es que, según le damos unos achuchones,
Va a ir bajando poco a poco. Ahora no está bajando tanto, realmente. Pero el otro día bajaba muchísimo. Y según le dábamos más achuchones, iba bajando y tenía que volver a subirle el carburador. Y volví a achucharle y volví a bajar. Ya por lo menos el alternador va bien. Tenemos batería, ya no vamos a reventar más baterías. ¿Veis? Ahora ha bajado muchísimo. Ya nos salimos de la zona verde. Ahora está más... Misclick. Claro, hay que volver a cablear. Y para volver a cablear hay que volver a soltar la batería. Me cago en mi estampa con el misclick. Sigue bajando, ahora nos pide que le subamos un poquito. Venga, vamos a subirle un poquito. Un poquito, eso sí. El humo que echa da miedo. Da miedo. Ese puede ser otro detalle para identificar qué es lo que nos está pasando realmente. Porque echa un humo tremendo, carburado, sin carburar. El coche echa un humo que da miedo. Subimos 3, 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo. A ver, ¿qué haces ahora? Au. ¿Veis? Ahí vuelve a estar estable. Bueno, estable no, es que estable no está en ningún momento. Estamos dentro de los límites. De temperatura está correcto. Ya otra vez va a volver a bajar. La cuestión, lo más importante, si lo probamos, lo va fatal. A ver. Ya está. ¿Cómo cerrar el capó desde dentro? No es buen momento para probarlo realmente. Porque está lloviendo de una manera bastante considerable. Voy gas a fondo, o sea, estoy acelerando a tope. Y ahora se está manteniendo ahí. O sea, voy a tope. Tengo el pedal derecho a tope. Y el coche no anda. Estoy acelerando a tope. Freno mano quitado. Si el coche no anda. Mira, ahora se está manteniendo ahí. Un poco alta, 14,1 es lo óptimo. Lo sé. Es que ahora no vamos a ni a volver a casa. A ver, vamos a mirar el... distribuidor, a ver, ábrete. Esto es con el de Storni. El distribuidor lo hemos movido muchas veces ya. Dejarlo ahí más o menos en la mitad. Pero aprieta el tornillo. Bueno, ahora por lo menos anda. Oye, pues igual sí que... anda para adelante, o sea, para atrás, para adelante. Las luces cortas. No, no, ahora no va... no va ninguna luz ahora mismo. Ahora. Oye, bueno. Bueno, a 50. Ojo, ¿eh? Ojo. Bueno, pequeños progresos en el episodio de hoy. Vamos a meter el coche por aquí. Algo ha sonado por ahí. Y no me ha dado muy buena espina, si os digo la verdad, ese ruido. Y... bueno, no pasa nada. Vaya rascadas, estamos... madre mía, un mínimo paseo que nos hemos pegado. Pobre esa chuma.
A ver, apaga las luces. Seguiremos tocando un poquito la distribución esa, lo del distribuidor ese chungo. Y a ver si lo dejamos un poquito más fino. Así que nada, episodio no muy largo, pero bueno, pequeños cambios que le hemos hecho. Y el próximo episodio se va a venir de algo bastante potente. Sí, ya va a ser el antes y el después en Mais Americano. Así que nada, espero os haya gustado este episodio. Like, hago para adelante porque tengo siempre la cámara adelante, pero no. Like, suscribiros si no estáis suscritos, si os gusta Mais Americano o los simuladores. Y nos vemos en el siguiente.